Municipal La Pintana quedó eliminada de la Copa Chile tras caer derrotada por 2-1 en su estadio. Pese al resultado, la hinchada y plantel locales se retiraron conformes por la entrega y el fútbol mostrado. El café cargado y la confianza entregada por el director técnico visitante a sus jugadores fue decidor a la hora del resultado. Dimos vuelta por oficio nomás, pero igual que un boxeador que lo tiene en las cuerdas y de repente saca un uppercut y noquea. Pero el esfuerzo, la velocidad, la picardía, la genialidad la pusieron los jugadores de La Pintana. El primer tiempo no nos podíamos extrañar si nos íbamos 2-0 al camarín. Y por eso que yo les llamé la atención, fue un café muy amargo que tomaron, incluso tomé medidas disciplinarias contra tres, lo saqué por tarjeta amarilla, porque las tarjetas amarillas no fueron por juego brusco, sino por estar discutiendo dentro del campo de juego, y eso no puede ser. Un equipo que aspira a subir, que quiere tocar el cielo, los jugadores no pueden estar desgastándose en forma estúpida, ingenua. La historia es más o menos así. Municipal La Pintana, con un bagaje futbolístico de apenas un año y con todos sus jugadores menores de 21 años, se alineaba en su campo de juego para enfrentar a un equipo profesional que por varias temporadas intenta llegar a la División de Honor, conformando una plantilla profesional que superaba al cuadro local en experiencia y años. Aún así, iniciado el cotejo, el cuadro local manejaba las acciones del partido, siendo el gestor principal de las jugadas de peligro. Pasados los minutos, el cuadro visitante poco a poco retoma el control del balón, pero quien fácilmente podría llevar 2 goles de ventaja era la escuadra pintanina. El minuto más complicado del partido lo vivieron al final del primer tiempo el arquero Hattar de Arica y el jugador pintanino Patricio Retamal, que tras un choque en la disputa del balón, debieron ser trasladados a un centro asistencial inmediatamente. Los asistentes locales, entusiasmados con los resultados que se han dado durante el año, en el entretiempo hicieron un importante llamado a los vecinos de La Pintana. Sí, un equipo bueno. Hay un buen entrenador que hace buenos partidos y hay que apoyarlo. La gente de La Pintana tiene que venir a apoyarlo porque se merece, aparte que lo están representando ellos. La segunda etapa del encuentro contó con el hambre inicial de La Pintana, que se transformó en la primera anotación convertida por el cuadro local en los pies de su goleador, Rogelio Castillo, a los 9 minutos del complemento. Los 15 minutos siguientes fueron para el visitante del norte, que se fue en busca del gol del empate. La verde amarilla, en tanto, no supo aprovechar con los espacios que dejaban los pupilos del Clavito Godoy. Claramente La Pintana notaba signos de cansancio dado el trajín del encuentro. Y vino el balde de agua fría de San Marcos a cargo de Jimmy Quirós tras lucida jugada. De ahí en adelante, la batalla no era apta para cardíacos, definiéndose el juego en los últimos minutos, y a decir verdad, de contragolpe la visita definió el pleito gracias a Sergio Núñez. Los pormenores del partido en palabras de uno de los estrategas. Hacer el gol, lo que nos faltó. Yo creo que uno no puede decir nada, una circunstancia cuando durante los 90 minutos metía un equipo de segunda división en su arco, tenís 3-4 posibilidades en los últimos minutos de poder finiquitar este partido, y al final un error garrafal del lineman donde levanta la bandera y después la baja y viene el gol de ellos. Creo que en ese sentido nos deja con la tristeza inmensa de no poder ganar este compromiso, pero conforme uno tiene que quedarse conforme con lo que hicieron los muchachos, que la verdad es a un ritmo impresionante. San Marcos fue un equipo que al final se metió atrás y eso nos deja tranquilo que al final se trabajó bastante bien este partido. No se ganó, no se logró lo que queríamos, pero hay cosas que uno saca en limpio de que es un equipo para grandes cosas, y esperamos, si ya no se logró esto, esperamos que en lo que viene, lo que es tercera división, se logren mejores cosas. Pese a haber perdido, el ánimo de Municipal La Pintana no decayó al término del partido, considerando que San Marcos de Arica está realizando una buena campaña en la Primera División B y que el local ya piensa en el desquite, adjudicándose el torneo de la Tercera División B. Equipo segunda y nosotros tercera B, lo estuvimos prácticamente todo el segundo tiempo en el arco. Tenemos buen equipo y tenemos que seguir trabajando, levantar la cabeza, esto ya pasó, y salir campeones es lo que nos propone tercera B. Por nuestra parte, solo nos queda reiterar la invitación para que asista a los encuentros de Municipal La Pintana, equipo revelación de la tercera división, y que este sábado enfrentará a General Velázquez a las 4 de la tarde en nuestro estadio municipal.